de todos los participantes en esta... Hola, ¿qué tal? Bueno, en Almería estamos, nada más y nada menos que en la Skoda Titan Series de Almería. Venimos de una Titan y nos metemos en otra Titan. Esta se hace aquí en España. Eso hay que aprovecharlo, evidentemente. Entonces, comentaos un poco. Hoy es el prólogo, no es la primera etapa, es un prólogo, una contrarreloj de unos 24 kilómetros más o menos, que iremos viendo durante el vídeo de hoy. Y a continuación vendrán 4 días donde haremos 4 etapas. En total saldrán unos 350 kilómetros más o menos, con unos 5.000 de desnivel, más o menos, por ahí anda, ya iremos viendo. Así que venga, va. Vamos a la salida porque, lo dicho, hoy es una contrarreloj, no hay que darlo todo, hay que ir tranquilos, no, ya que hoy sí que cuentan los kilómetros para los que quieran ser Legend, pero el tiempo no es importante, más que nada para meterse en los cajones, pero no es clasificatorio, así que veremos a ver qué tal. Venga, vamos allá. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, vamos allá. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Fac. ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos a darnos un paseo, ¿no? Sí, sí, sí. Voy tranquilo. Ahí la mascarilla ya. Está preparado almeriense de Agua Dulce, Juan Antonio Nieva, los número 63 ya preparados, saldrá con Mauro. ¡Aplauso! ¡Vamos! ¡Venga! Ha pillado viento de cara para empezar. Bueno, un poquito de cillo bueno. Con el prólogo, estamos metidos en el kilómetro 10 de 24 y madre mía, la ramblita tiende a tirar para arriba, pero es que además con el viento en contra, como si estuvieras subiendo constantemente, y además con tanto viento es imposible hablar, porque si no, no se me escucharía nada. Bueno, pero estamos, creo que iba a ser un paseíto, que va, nos meten un dorsal y mira cómo vamos. Aquí la gente lo da todo, todo. Y eso que la carrera empieza mañana. Hoy es un prólogo para conseguir buen sitio para un cajón para mañana. Nada más. El tiempo aún no cuenta. Pero bueno, eso ya os lo contaré mejor después. Estamos en una zona de calle para voltearla y volver a entrar la rambla, pero cuesta abajo. A ver qué tal se nos va. Que nos han dicho, aquí el desnivel es nulo, como mucho hay 150 metros, 200, o sea, muy poco. Bueno, kilómetro 15, una de las ventajas es que estamos en bajada, o sea, estamos volviendo por la rambla que hemos subido, por lo tanto el viento ahora nos es favorable y no solo aumenta la velocidad, sino que además disminuye el cansancio, está claro. Bueno, aquí que con cuidadito,
porque a la Rambla nos hemos encontrado ya algunos escaloncillos tramposos que si te coges despistado te vas al suelo fácil, ¿eh? Bien, bien, bien. Esta zona está bastante limpia y podemos rodar rápido. Bueno, ahora hay que ir con mucho cuidado porque nos vamos a encontrar ciclistas de cara, porque el bucle ya se ha cerrado y estamos volviendo ahora sí por el mismo sitio donde hemos vuelto, o sea que iremos viendo ciclistas de cara y además los primeros o los importantes. Menudo apretón que llevamos hoy con la FAD por aquí. El paseo a tomar por saco. Vamos a ver. ¡Ew! Por dónde pasamos. Venga ahí. Me encanta esta gente como anima. Dios. Ahora os cuento un poco, porque al final me da un palizón que no veas. Bueno, la prueba ya está hecha, ¿eh? Ya la tenemos. ¿Cómo te ha ido a ti? Bien, la verdad que bien. El primer tramo un poco duro, viento de cara y bueno, como no se podía coger rueda, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Y luego sí, la vuelta bien. Sí, porque había la norma de no ponerse a rueda, pero a rueda yo he visto unos cuantos, ¿eh? Sí, yo alguna rueda he cogido, la verdad. Sí. Bueno, ya hemos hecho el prólogo, que ya hemos dicho en todo momento que no era extremadamente competitivo, en el sentido de que no contaba para la clasificación. Sí que para meternos en los cajones para mañana, a ver lo que toca. La verdad que nos da lo mismo, salir los primeros que salir los últimos. Sí, sí. Nuestra batalla es acabar, ¿no? Sí, la batalla es acabar, eso mismo. Y bueno, hoy han salido, pues eso, 24 kilómetros, bueno, en una media de prácticamente de 22 kilómetros hora, un poquito más. No está mal. Muy bien. No está mal. La primera un buen palizón que nos hemos pegado en 24 kilómetros. Bueno, va. Vamos ahora al hotel y a recoger fuerzas y prepararnos para mañana, que mañana empieza de verdad. Vamos.